Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación, con la paz del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Aquí estamos hoy día lunes 26 de septiembre de 2022 para predicar la palabra de Dios. Hoy es el culto de doctrina. Amén. Gloria al Señor. Pues predica la palabra de Dios, sino que se llama culto de doctrina porque nos reunimos todos los miembros para la doctrina, aunque no todos, pero la mayoría. Amén. Pues se llama culto de doctrina, pero pueden acudir todas las personas que quieran venir a la casa del Señor a buscar a Dios. Está enfermo, está enferma, usted puede venir en el culto de doctrina, también se le va a hacer oración. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a comenzar con las oraciones con los que se van a bautizar. Pase por acá, traiga tu grabadora para acá. Vamos a ver si han venido los que se van a bautizar. Para que usted sea miembro de esta iglesia, necesita usted obedecer la doctrina de Cristo, si no, lo lamento. Puede ser mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, no hacen la doctrina de Cristo, no se bautizan. ¿Para qué? Pues, si no amo a Dios. El que ama a Dios está tempranito buscando a Dios. Usted se va a bautizar, no se permite pantalones así. Se permite pantalones como usa el pastor. David le dice, fíjate la conducta de tu pastor y imítale su fe, hasta la manera de vestir. Amén. Gloria al Señor. El pastor no usa pantalones así, tipo botella, no es. Utilizan los rabaleros, y aquí los miembros no son rabaleros, ¿ya? Son cristianos normales, libertados por Jesucristo. Aquí no andamos de moda. La moda es del diablo, del mundo. ¿Quién vive? El mundo está engañado por el diablo. Eso dice la Biblia. El mundo está bajo el maligno. Y Jesús nos ha sacado del maligno para estar bajo Jesucristo. Pero a veces andamos con el maligno y con Jesucristo también. Creemos que andamos con Jesucristo. Para andar con Jesucristo tenemos que dejar de andar con el maligno. Ya su nombre. El maligno te acepta caminar con Jesucristo. Porque el maligno sabe que Jesucristo no te va a recibir porque él es santo. Y el maligno te contamina. Ya su nombre. ¿Ya todos tienen ficha? Los que no tienen ficha, levanten su mano. Vamos a repartir las fichas rapidito. Vamos a comenzar a trabajar. Trabajar, trabajar. En la viña del Señor. ¿Qué sé? En la viña del Señor. Amén. Levante la mano el que no tiene ficha, porque algunos ya tienen. El que no tiene, levante la mano. Cuando le dan la ficha, ya la baja la mano. Levanta, mantenga la mano levantada. El que no tiene. Gloria al Señor y a su nombre. Te van a hacer de miembro de esta iglesia. No va a ser miembro de cualquier iglesia, por si acaso. Esta es la iglesia de Dios que va a venir a arrebatar. El Señor Jesús no viene a arrebatar cualquier iglesia. Y ya, no va a venir a arrebatar cualquier iglesia. Y esto, este evangelio que se predica aquí, se va a predicar en todo el mundo. Para testimonio. Señor, va a mandar miembros de aquí a diferentes partes de los países, así como Jonás. ¿Ya? Señor, va a mandar. Ya mandado, sino que el enviado no ha traído el mensaje. Aleluya, un poco más y se muere. ¿Ya? Entonces usted puede ser uno de usted que va a salir por el mundo. Se ha revelado tres hermanos a cada país. Para que vaya así como Jonás. El fin del mundo se acerca. Arrepiéntase, cree en Jesucristo. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Y ahí viene el. Es que
Jesús viene a llevar una iglesia que se llama ¿cómo? La Cosecha, pues. Y La Cosecha está aquí en el Perú nomás. Otros países no ni la menciona ese versículo. ¿Quién vive? Entonces de aquí va a salir por todo el mundo a mencionar esto, así como Jonás. Jonás no puso ni iglesia, no reunió a gente, nada. Él comenzó, entró a la ciudad, comenzó a hablar y Dios comenzó a operar. El que va a operar es Dios, por eso tiene que ser gente de fe, gente que ame a Dios. ¿Quién vive? Y ya dentro de pronto vayan alistando sus pasaportes ya. Para cualquier país, pastor, pero yo no hablo, no se preocupe usted hable su castellano normal. Y cuando habla de Dios, hasta que usted diga de arriba, Dios va a hacer entender a las personas. Y a su nombre. Pastor, si es así, mejor no me bautizo. Ya es cosa suya. Es cosa suya de cada uno. Pero el Señor ha dicho que mande a 3 a cada país. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Y cuántos países son? ¿Alguien sabe cuántos países son? Aleluya. Son más de 180 países. Aleluya. Pero hay algunos países que sí tienen este evangelio con señales similares. Y hay otros que no. Ahora, ¿a cuáles hoy se le va a mandar? Se va a mandar cantidad de hermanos. Ya su nombre. Aleluya. Entonces usted puede ser uno que se le envía. No va lo mismo que si no hubiera entrado. Jonás no iba. ¿Qué le pasó? Casi se muere, casi se hunde con la lancha y todo. Faltaron fichas. ¿Ah? ¿Todos tienen? Ya no tienen. ¿Ah? Ya se completó. Muy bien. Diácono Pérez, el Pérez también se va a ir. No sé a dónde, pero a algún lugar lo va a llevar el Señor. ¿Quién me ve? Ese es el último mensaje que quiere el Señor, porque el Señor viene pronto y quiere que este evangelio se predique a todo el mundo. Este evangelio que predicamos acá, con señales similares, aleluya. ¿Ah? Están rotas ya, gracias. Gloria al Señor. No me manda a mí, porque si no yo también me voy. Aleluya. Yo soy el que tengo que enviar de acá. Así que vayan sacándose sus pasaportes. ¿Dónde lo envían? A cualquier lugar donde vean. Aleluya, ¿quién vive? Ya. Para eso hay aviones. La iglesia le va a dar para su avión. Se va a Suiza, se va a Roma, se va a Italia, se va a China, no sé a dónde. Que yo lo voy a mandar, porque vive. Así como lo andó Jonás. Usted no va a ser como Jonás, usted va a ser entendido, usted va a ser como Elías. Elías iba donde yo lo mandaba, ya su nombre. Ya, vamos a orar, levanta su mano para Dios. Ya, el bautizo va a ser el 30. El lunes no va a haber culto doctrina porque es la cena. Ya. El lunes es la cena, ustedes se sientan en la gradería, es allí, vienen, ¿ah? Vienen. No va a decir, como es la cena, no vamos. No diga así. Yo voy a la casa del Señor porque yo estoy enamorado de Dios. Ya. Por eso viene tempranito, pues. A buscar al novio. Nosotros somos la novia del Cordero. ¿Ya su nombre? Aleluya. Entonces, por eso viene temprano. Pues, el domingo viene. Gloria al Señor. Se sienta ahí en las graderías ahí. Y los miembros se sientan en la parte baja porque van a pasar cena. Amén. El día lunes. Y el día domingo, ¿por qué no? Porque son elecciones. Por si acaso aquí no participamos en política, pero sí votamos, ¿ya? Sí votamos, ¿ya? Porque es ordenado por la autoridad y la vida es sujétate a la autoridad. Pero el participar en política no es sujetarse a la autoridad, porque la autoridad no dice haz política. La política son de las autoridades, que son bien trabajadores, que quieren trabajar y bien honrados, oiga, más honrados que los evangélicos. ¿Quién vive? Y como son bien trabajadores y dejan la ciudad, pero como un anís, algunos se han ido a trabajar a Pixi. Ahí están trabajando ahora. ¿Quién vive?
escuchado que hay alcaldes en Pixie, ¿no? Y mandos limpios, oye, esas manos resplandecientes de las autoridades, pero están en Pixie ahora. También estarán con la mano limpia, ¿no? Esa es la autoridad. Ah, no, el día que mejor. No hay mejor, mientras tanto está con el diablo, la autoridad es la misma. ¿Quién vive? El diablo no ha cambiado, ¿ya? Que el diablo tenga diferentes instrumentos, bueno. Pero usted va a votar. ¿Quiere votar en blanco? Vote en blanco. Haga una X ahí, listo, acabó. ¿Quiere votar por alguien? Vote, pues, confiando en Dios. Pero usted no diga, vota por fulano de tal, yo voté por fulano de tal. Nada, calladito. Porque nosotros no participamos en política, ni directa ni indirectamente. ¿Está escuchando, sí? Gloria al Señor. Nuestro rey se llama... la autoridad, la máxima autoridad que tenemos, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a reinar 1000 años para demostrar a la autoridad cómo se debe reinar. ¿Está escuchando? Él va a reinar en la tierra con vara de hierro. Así como se gobierna la iglesia, así similar es el gobierno de Jesucristo. Gloria al Señor, ¿quién vive? Vamos a... Ya, en el río usted va a taparse la nariz de esta manera. Haga sus manos así, como si estuviera orando. Y ahí póngase así, así. No así, sino así. Y acá el que bautiza le va a agarrar de acá y de acá. Se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted deja su cuerpo normal, no se ponga duro, ni tampoco se aviente al río por aventarse. No, deje que el que lo bautice lo descienda al agua, lo entierre bien, así como se entierra un finado, y va a resucitar una nueva criatura. ¿Está escuchando? No se va a quedar ni siquiera la punta de su dedo fuera, sino todo sepultado. ¿Está escuchando? Así como se sepulta un muerto, porque eso dice la Biblia, sepultados en el agua. Un dedo se quedó afuera. Es como si usted entierra un muerto, pero le dejó el brazo afuera y por ahí pasan y lo ven. Uy, ese muerto lo han dejado con la mano afuera. Ya su nombre. Así también es que se bautiza, pero no se mojó todo, sino una mano está por afuera. Porque a veces tiene miedo y no quiere... Deje su cuerpo normal, que el que le va a bautizar, le sepulte, lo va a agarrar de acá, lo va a meter al agua y lo va a sacar inmediatamente. Para eso va a cerrar su boca bien cerrada, ¿ya? Sus ojos bien cerrados. ¿Ya? Y su nariz, para eso se tapa con los dedos así. Así no, porque si algo pasa en el agua, abrió su boca, le entra agua y zapatea. Y a veces puede hincar acá, ¿ya? Pero si está así, no. Así no, porque está así, pues. ¿Está escuchando, sí? Hay que andar como sabio, dice la Biblia. Hasta para bautizarse hay que ser sabio. ¿Ya su nombre? Gloria, sí. Vamos a orar. ¿Alguna pregunta? No hay, ¿no? Ya regalan su vida, ya esa ficha la van a traer a partir del primero hasta el 15. Se va a hacer los carnes, ¿ya? Va a traer partida de matrimonio, si es casado o casada. Partida de nacimiento, si es soltero o soltera. Partida de viudez, si es viuda o viudo. Partida de divorcio, si es que se ha divorciado. Sí, ¿cómo se llama usted? Carlos Jefachero. Dígame. Le he prometido a Dios ayuno antes de bautizarme. ¿Ah? Le he prometido a Dios ayunos antes de bautizarme. ¿Lo puedo hacer? ¿Sí? Sabe hacer el bien, no lo hace, es pecado. Es el... También justamente para bautizar a esos ayunos para que el enemigo no luche. Hay muchos, desde que me convertí, he visto casos de muchos que en el día del bautismo, la víspera, lo han metido preso. Justo, el diablo trabaja así. Si usted hace ayuno, usted lo está venciendo al diablo. Con los ayunos se vence al diablo. Dios le bendiga. ¿La partida de matrimonio es original o copia? Puede ser copia o original. Una copia no. O si es original, igual ir, porque después se... No, en que esa se queda.
Sí, dígame. Dios le bendiga. La copia de... ¿Es copia o original de partida de nacimiento? Una copia puede ser. Copia. Original también, pero original a veces le sirve, pero copia es solamente para poner a la computadora que usted es casado, ¿ya? Cualquier cosa se mira ahí, casado, soltero, por la partida se va a ver. Dígame. Me voy a bautizar, he decidido, pero mi esposa no se va a bautizar, pero yo estoy orando para que se bautice. Ahora y espere, si yo no le exija, ¿ya? Sí, ya. Las cosas de Dios son al libre albedrío, ¿ya? Su esposa, pues, por usted, ella es salva. Sus hijos son santos, ¿ya? Porque usted, si fuera lo contrario, es su esposa y usted no. Su esposa lo santifica a usted y sus hijos vienen a ser santos. Eso dice la Biblia, va a leer en 1 Corintios capítulo 7, ahí habla sobre el matrimonio, ¿ya? ¿Alguien más? Ya, esto sí puede bautizarse, aunque el esposo, y no se le exige a la esposa ni al esposo, mira, si no te bautiza te vas al infierno. Si usted se bautiza, no se va su esposo al infierno cuando usted permanece. Porque usted y el esposo son una sola persona. ¿Quién vive? Ya. Ahora, Señor, vamos a orar. Al que más, su ropa está bien, no ropa ajustada ni tan a la rodilla ni tan al talón, amén, sino término medio. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Dígame. Pastor, el día viernes hice un ayuno para hablar por segunda vez con mi marido para casarnos. Entonces, por la noche le hablé y me dijo que no estaba de acuerdo que yo me bautice y no quiere casarse. No sé qué. Esperen, Dios. Y si él dice que por causa de que usted se bautiza, él se separa, la Biblia dice, sepárese porque el hermano ni la hermana no está en tremenda esclavitud, ¿ya? Es cuando no son casados. Y si no le impide que se bautice, usted no puede bautizarse, ¿ya? Él dice que yo mucho me he exagerado desde cuando yo he entrado, porque como yo hago mi sacrificio todas las veces y oro todas las noches, él dice que yo mucho me he concentrado ahí. Eso dice, pero no es él, pues es el diablo. Ore usted en la oración que hace, dígale al Señor, oro por mi esposa, ¿ya? No le conteste, no le haga contienda. Proverbios capítulo 15 dice, la respuesta mansa apaga la contienda. No haga contienda con su esposa, él es su Señor, ¿ya? Y él puede ser salvo por usted, sino que el que está hablando ahí no es su esposo, sino el diablo. Ya, entonces ahí usted en oración, en su mente, sal, Satanás, de este hombre, ¿ya? No le diga directamente a Satanás porque él es su Señor, ¿ya? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, sal, Satanás, apártate de mí, Satanás, le dijo, pero no era Pedro, pues, sino era el diablo, ¿ya? Era el diablo que estaba en Pedro, ya su nombre. El diablo se mete en cualquiera. No va a decir que usted se bautice y el diablo no va a querer entrar. Se va a querer entrar y de vez en cuando se va a entrar. Se va a entrar. El diablo entra. Ahora, Señor, no vaya a ser que esté como la doctrina de Alberto Santana. Hermanos, cuando uno acepta a Cristo, el diablo ya no puede entrar. No, el diablo puede entrar en cualquiera. El diablo se metió en Elías. Por eso que mandó a decapitar pues, a los falsos profetas. Si a falsos profetas no se le decapita, ¿quién vive? El diablo entró en Pedro, lo negó tres veces, porque entró. Le dio un pasaje bíblico, o sea, le dio un consejo, anulando un pasaje bíblico, que tenía que Jesús morir. Y Pedro le dijo, ten misericordia de ti mismo, que esto que tú acabas de decir, que vas a morir y vas a resucitar, que no te acontezca. En otras palabras, que no se cumple esa palabra. Está escuchando. Ahí es donde Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Tú no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Usted no ponga la mira en las cosas de los hombres. Jesús era hombre, así como nosotros. Ya, pero ahí estaba pues el poder del Espíritu Santo. ¿Quién vive? Ya, entonces, Pedro lo miraba como hombre. Jesús le dice que va a ser crucificado como hombre, ¿ya? ¿Por qué? Para llevar los pecados de todos los que creen en Él para ser salvos. Gloria al Señor. Y cuando está en la cruz, Jesús saca la, Dios saca la mirada de Él y Él se queda solo. Por eso allí se siente solo y Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?
porque ahí se sintió abandonado, que Dios no puede mirar el pecado, y ahí estaba con todos los pecados del mundo, y a su nombre. Ahí está el problema. Es para que usted saque conclusiones, que Dios no mira el pecado. Jesús estaba llevando ahí los pecados de todo el mundo en la cruz. Y Jesús se sintió solo y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y a su nombre. Él supo que lo había abandonado el Padre. No es que lo había abandonado, sino había sacado su mirada. Mientras Jesús estaba llevando los pecados. ¿Quién vive? Él llevó nuestros pecados. Pues al venir a Jesús, automáticamente pasamos a otra dimensión, a ser pueblo de Dios, sin pecado. ¿Ya? Vamos ahora, levanta su mano, cierra tus ojos, comienza así: gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendice a todos los que se van a bautizar, Señor. Bendice, Señor, los que se van a bautizar en otros lugares también van a venir a bautizarse. Prepáralo, Señor. Reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos. Sal, demonio, sal ahora. Quémalo al diablo, quema todo espíritu de las tinieblas. Sal ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, Señor Jesús, libera, libera, Señor. Libera, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Da gloria a Dios. Todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, Señor. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma, Señor, confirma, Señor. Confirma la bendición, confirma, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quema Jesús, quema Jesús. Todo espíritu maligno sale, cae por tierra. Todo espíritu, aleluya, del mundo. Todo espíritu de pecado, todo espíritu de los demonios. Sal, demonio, sal ahora. Van saliendo los demonios, van saliendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma, Señor, confirma la bendición. Quema la liero, sal demonio, sal pito mundo. Libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor. Quema Jesús. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sal gritando, espíritu maligno, sal gritando, sálgate, estás derrotado, Satán. Sal ahora, sal ahora, sal ahora. Quema Jesús, quema Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quema Jesús, sal de ese cuerpo, sal de ese hombre, esa mujer, salga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Cayó una persona por tierra, una mujer, un hombre también por ahí. Así, vamos ahora porque se levanta. Todos digan, quema, Señor Jesús. Quema el espíritu del mundo, sal, demonio. Salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra sus ojos, levántense. Levántense, levántense. Aleluya. Gloria al Señor. Cayó el hermano por tierra. Gloria al Señor. El día que salimos a las aguas se va a hacer oración. El que cae por tierra en ese día no se bautiza, lamentablemente, ¿ya? Aquí va a haber pasajes que le van a llevar al río, al río. Ya vamos a ver a qué río. Siempre hacemos por allá por Pomal, ¿amén? Y le va a haber un carro que le va a llevar y le va a traer. Y ese carro cobra el pasaje. Más o menos son 10 soles ida y vuelta, ¿ya?
se va a vender una semana antes los tickets, gloria al Señor. Para bautizar se va a traer la ropa puesta, así como se viste normal, y va a traer una ropa seca para que entre el agua con su mandil y sale y se cambia con unos biombos que van a hacer allí los hermanos para que usted se cambie sin mostrar su desnudez, ni hombres ni mujeres. ¿Está escuchando? Porque la Biblia dice, no mostrarás la desnudez a Jehová, quien vive. Y a este otra cosa que les iba a decir, pues ya me olvidé, y a su nombre. ¿Qué más? ¿Qué más? El mandil ya se lo mandaba hacer, ¿no? ¿Cuándo se mandaba hacer el mandil? Levante la mano. Hay poca. Algunos no conocen qué hace el mandil. Aquí hay costureras. A ver, una costurera, pásese por acá para que la conozcan. Y le manden a hacer su mandil. Mucho trabajo, no hay ni uno. Y costureras aquí hay bastantes, pero tienen mucho trabajo. Por eso no salen. ¿Quién vive? Pero por ahí cualquiera que le haga un mandil. Una hermana. Ya se lo van a mandar a hacer con tiempo. A partir del primero van trayendo los documentos. ¿Está escuchando? Casado, casado, soltero, soltero. Oye, pero no le vaya a querer engañar a Dios. De repente usted está conviviendo y dice, soy soltero. Así se murió uno, se murió acá. Así se había escrito. Vivía con una mujer sin casarse. En la ficha había puesto soltero porque si era soltero, pero convivía con una mujer que debía de casarse. Pasó cena y se murió acá. Se murió así, pasando cena, se fue caminando. Ahí al frente de un local que hay por ahí, cayó muerto. Ya cuidaba. Ya, y Dios no se puede juzgar. Que yo no sé si usted es soltero, casado, si es soltero, yo no sé si vive con alguien, pero Dios sí sabe. Ya, Dios sí sabe, Él sabe. Ya su nombre. Sepa que usted está en la iglesia del Dios vivo, del que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Ya. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones. Yo no, pues yo lo veo así, cual, como hermano, nada más. ¿Quién vive? Y ya, entonces, pero Dios sí lo conoce, pues. Cuando duerme, cuando se levanta, cuando viene a la iglesia, cuando se va a otro lugar, lo que conversa, Dios lo está escuchando. Ese Dios que predicamos acá, conózcalo usted. Si usted le conoce, así nomás no va a pecar. Ya. El diablo conoce a Dios. Él conoce a Dios. La diferencia está con nosotros, que él ya no tiene esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza de escapar de la condenación. ¿Quién vive? Algo más les iba. Dos preguntas se le va a hacer. ¿Por qué se bautiza usted? Porque ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Otra. ¿Está dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios? Y usted dice sí. Se bautiza en un río en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿ya? Gloria al Señor, aleluya. Entonces, pero si usted está en pecado, yo no lo voy a preguntar. Por ejemplo, un hermano está con el cabello largo o está con barba, tiene que venir bien afeitado, ¿ya? Yo lo veo con barba, yo no lo voy a bautizar porque yo estoy viendo. ¿Para qué le voy a preguntar? Tendría que ser loco, ¿no? Y Dios no es loco, por si acaso. Y el pastor tampoco es loco. Si yo lo estoy viendo ya con pecado, ¿para qué le voy a preguntar si está dispuesto a guardar los mandamientos de Dios? De frente le voy a decir, usted está en este pecado y no puede bautizarse. Que se pone a llorar, puede llorar lo que quiera, pero no lo voy a bautizar. ¿Ya? Así sea mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo. Aleluya, nada. Dios no hace excepción de personas, por si acaso, ya su nombre. Si es mi familia, le exijo más. Si es mi familia. ¿Está escuchando? Porque es familia del pastor, pues. Y al familiar lo van a estar mirando, a ver cómo camina, ya su nombre. Y si es mi amigo, le exijo más, porque
el mundo lo está mirando, que camina con el pastor porque es su amigo. Le exijo más todavía. ¿Quién vive? Ya, entonces no se haga tan amigo del pastor, ¿ya? Porque debe exigir más. Y no converse mucho con el pastor. Dígale, Señor, ayúdame a no hablar con el pastor. Quiero hablar contigo, ¿ya? El pastor se va a morir cualquier día, pero tú no te vas a morir nunca. Entonces mi confianza está en ti. Amén. ¿Puede hablar así con Dios o no? Entonces ya no va a estar, pastor, quiero que me diga esto. Arriba, dice el Señor, quiero que me digas esto. El pastor puede fallar, pero Dios no te puede fallar. ¿Quién vive? Ya, listo, tomen sus lugares. Tomen su lugar, siéntense, siéntense. Aleluya. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias por su amor. A la mañana. Cristo el Salvador y tu hermano. ¿Por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Jesús te ama. Jesús te llama, oh ven ahora pecador que estás afuera. Jesús te ama, oh ven ahora pecador que estás afuera. La iglesia, la cosecha es llena, llena del poder de Dios. La iglesia, la cosecha. Vamos a otra cosa, vamos a invitar al coro de jóvenes hermanos que trae participación para alabar a Dios. Amén. Pasen las hermanas. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Demos gracias al Señor. Demos gracias por su amor. Oh, gracias al Señor. Oyentes, está escuchando usted la voz de salvación. Estamos hoy día lunes aquí en la sede nacional de Chiclayo. Hoy es el culto doctrina. Hay miles de personas oyentes aquí en Chosica del Norte, Paredo Morante, Distrito de la Victoria, Chosica del Norte. El himno usted nos está escuchando en Radio Victoria 780, la amplitud modulada. En Radio Moderna 930, de la amplitud modulada. Amén. Gloria a Dios. Todo bien. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Ya tenemos al coro de jóvenes hermanas. Las recibimos con fuerza. Aplauso para el Señor Jesucristo. Adelante, hermano. El coro de hermanas jóvenes de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. Amén. En el culto de doctrina vamos a cantar a Dios el himno que lleva por título El tiempo de Dios. Thank you.
El coro de jóvenes hermanas de la iglesia Pentecostal Cosecha de Quinchiclayo trayendo especiales para nuestro Creador. Gloria al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias por su amor. Hola, mañana. De aquí en 8 días es la cena del Señor aquí en Chosica del Norte, en Olmos, Tongorrape, El Milagro, Motupe, Salas, Piura, Campo Redondo, Monterredondo y también en Las Lomas. La cena del Señor Jesucristo este lunes. Se jala un día porque el domingo es día de votaciones. Amén. ¿Está escuchando? Sí. El día domingo en todas las iglesias Pentecostal La Cosecha no se abren las puertas porque es día de votación. Están prohibidas las reuniones por si acaso. ¿Está escuchando? Y entonces es día de votación el día domingo. Vaya usted a votar por quien quiera. Gloria al Señor, luego dedíquese a hacer sus cosas. Quiere leer la Biblia, lea la Biblia. Quiere orar, ore. Aleluya. Y hacer alguna cosa que usted quiera. El día lunes tempranito acá a la casa de Dios para la cena del Señor. Donde hay cena. En los demás iglesias sí hagan su culto de doctrina normal el día lunes. ¿Ya su nombre? El sábado estuve en Bamabar que les dando cena. Y ayer domingo estuve en Chota, allí realizamos la cena del Señor Jesús y varios anexos, tanto en Bamabarca como en Chota. También ha habido cena en Jaén, también ha habido cena en Chachapoyas. Ahí en Chachapoyas hay un colaborador que va a quedar lamentablemente suspendido porque no está obedeciendo la doctrina del Señor Jesucristo. Ahora se está contaminando con creyentes de otras iglesias y ha servido de testigo en un matrimonio de un miembro con una miembra de otra iglesia, según me han dicho. ¿Y qué le ha pasado? Por ser acomedido con el diablo, resulta que uno de ellos ha sido casado. Y el testigo es culpable porque el testigo garantiza pues, ese matrimonio, que se casan conforme a la ley. Y ahora los familiares están haciendo escándalo, que por qué el hermano Abel Sánchez vio de testigo a ese matrimonio cuando uno de ellos era casado. Ahí está el problema. Hay gente que reclama. ¿Y cómo los de la iglesia La Cosecha permiten eso? Acá no se permite eso, sino que el hermano está desviado. Y como está desviado, va a quedar fuera de comunión. No está obedeciendo la doctrina de Cristo. ¿Ya? Aquí usted puede servir de testigo a un hermano, a una hermana, miembro de la iglesia. Y cuando usted sabe que ese hermano es hermano de soltero, soltera, pues, si uno de ellos es casado, ¿para qué usted se va a comprometer a ser testigo? Testigo quiere decir que está garantizando que esas personas sí se pueden casar. ¿Quién vive? Entonces, como testigo, la ley le va a caer. Gente que ha sido testigo de una cosa falsa, pues. Aleluya. Abel Sánchez se llama, de por allá, de Chachapoyas, más adentro, no sé cómo se llama eso. Entonces se queda automáticamente fuera de comunión con la iglesia Pentecostal La Cosecha hasta que hable con el pastor qué es lo que ha pasado. ¿Quién vive? Y me dicen que es bien contencioso. Claro, si se junta con creyentes contenciosos, pues, a
Acá no somos contenciosos, pero usted se junta con un creyente contencioso, usted va a resultar ser un contencioso, una contenciosa. ¿Ya su nombre? Usted se junta con hermanos de otras iglesias que el pastor le dicen hermanito, usted va a venir acá, hermanito, fuera de acá. ¿Quién vive? Por ahí queda uno disciplinado, entra, hermano, me dice. Hola, Señor, pues yo no soy tu hermano, yo soy el pastor, respeta a Dios y respeta al pastor. De nuevo, otra vez, hermano, dame tu carne. Hasta que aprendas a hablar, no vas a ser miembro más de esta iglesia. Pues ya he quedado disciplinado. ¿Quién vive? Al pastor se le llama pastor, ¿ya? Al hermano se le llama hermano, hermana, colaborador, colaboradora, diácono, obrera, si es obrera. ¿Quién vive? En la presencia de Dios, esos grados tienen valor, por si acaso. Y debe de respetar, así como el ejército. En el ejército hay cabo, sargento, subalterno, superior. Al general no le va a decir soldado. No le va a decir soldado, porque, o recluta. Porque inmediatamente lo meten al calabozo. ¿Ya su nombre? Acá no se le mete el calor, se le mete el calabozo al diablo y el hermano queda fuera de comunión. Por no saber hablar, que no sabe hablar, no conoce a Dios. Se llama no conocer a Dios y a su nombre. Vamos a la palabra de Dios. Aleluya, ¿quién vive? San Mateo capítulo 6, versículo 21 adelante. Ahora su Biblia. Yo quiero más y más de Cristo. Su santa Biblia, y grábeselo eso. En el río, de repente a alguien se le ocurre preguntarle un versículo bíblico, y si usted no sabe un versículo bíblico y se va a bautizar, entonces ¿para qué se bautiza? Tiene que conocer, para eso pues lo preparamos, ya. Por eso usted téngase grabado un versículo bíblico, o lea la Biblia y si es posible grábese todo lo, la mayoría de versículos que hay en la Biblia. Gloria al Señor, ya su nombre. Aleluya. ¿Ya encontraron? ¿Sí? Oyentes, vamos a compartir la palabra de Dios con ustedes también, ¿sí? Gloria al Señor. Aleluya. Para que nadie te engañe, oyente, porque hay muchos que los engañan. Y aleluya. ¿Quién vive? Vamos a leer la palabra de Dios de San Mateo, capítulo 16, versículo 21 a 20. Dice la palabra de Dios así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Está escuchando, sí? Seguimos, 24 adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá. Aleluya. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a orar, levanta su mano, comienza así: gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre Santo, Padre Celestial, bendice, bendice, Padre Santo, a todos. Ayúdanos a entender y comprender el sabiduría en lo alto. En el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Compadécete de nosotros, Señor, y haznos entender, haznos comprender, Señor, cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Ayúdanos a poner la mirada hacia ti, Señor, y no en la de los hombres, mi Dios. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Ven, Señor Jesús, a arrebatar tu iglesia. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, y reprendo demonios, espíritu maligno. Sal, demonio, salga, salga en el nombre de Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento. Siéntese, los hermanos y hermanas que se encuentran en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí está la palabra de Dios que nos habla en este capítulo 16, versículo 21 adelante. Jesús anuncia su muerte. Amén. Porque así estaba escrito en el Antiguo Testamento, que la espada de Jehová lo iba a traspasar. La espada es esto. Estaba escrito que él iba a morir así. Esa es la espada. Esta es la espada de la Biblia. Es la palabra de Dios, espada de dos filos. Aleluya, que traspasa hasta partir el alma, los tuétanos, los pensamientos. Aleluya, esta es la palabra de Dios. Y aquí estaba escrito que Jesús iba a morir. Y cuando ya le tocó para morir, estaba cerca el día de su muerte, él anuncia a sus discípulos. Él había anunciado muchas veces, no solamente la primera vez, no, siempre les había anunciado. Gloria al Señor. Pero aquí le dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Quién vive? Eso declaró el Señor Jesucristo a sus 12 discípulos, 12 apóstoles. Gloria al Señor, que iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a desanimarlo. Tenga cuidado cuando alguien lo desanime. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Para que no acontezca eso, usted no esté contando sus problemas a los pecadores. Hay hermanos que cuentan: se enfermó, ay, me duele acá, le dice a su hijo, a su hija, a su mamá, a su papá, y el familiar, que es incrédulo, utiliza el diablo para hacerlo pecar. Ayer hay una señora, se me acerca: pastor, no sé si puede pasar cena, mire, esto ha pasado conmigo. ¿Qué ha pasado? Que me enfermé y le conté a mis hijos, y mis hijos me dijeron: mamá, vamos para que hacerte pasar cuy. Y yo me fui y me han pasado cuy, no sé si puedo pasar. Aleluya, cena. ¿Cómo vas a pasar cena si te has ido a servirle al diablo? Te has ido a la mesa de Satanás. Y la Biblia dice: no puedes pasar de la mesa de los demonios y de la mesa de Jesucristo. La mesa de Jesucristo es la cena. ¿Por qué has participado tú en la mesa de Satanás? ¿Quién vive? Satanás utilizó al impío, esos familiares que te han dicho: vamos al que te pasen cuy. Esos son instrumentos del diablo. ¿Y por qué te dijeron eso? Porque yo le dije que estaba enfermo. ¿Y para qué tú le dices que estás enfermo? ¿Por qué no vienes acá a que te ore un hombre de Dios y te sanes gratuitamente? Aleluya. Y te vas a decirle a los hijos que están en pos de Satanás, porque el mundo está en pos de Satanás, ¿o no? En otras tablas voy a contarle al diablo lo que me pasa. Aleluya, ¿quién vive? Esas son las personas que la Biblia dice que no conocen a Dios. El que conoce a Dios confía en Dios y habla la palabra de Dios. No está buscando por allí hombres, mujeres, para que le pasen el... Uy, ¿qué es eso? Aleluya, ¿quién vive? No pasó cena.
Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque se va a decirle al mundano. Y el mundano está con el diablo, pues. El diablo te va a hablar para sacarte del camino de Dios. ¿Ya su nombre? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, no al mundo. Al mundo no habla de eso. A sus discípulos. ¿Para qué? Para que no vaya a haber uno como Pedro. Pero ahí estaba el diablo. Pedro se había descuidado en la oración, se le había metido el diablo y le habla a Pedro a través de la boca de Pedro. ¿Quién vive? O sea, el diablo le habla a través de la boca de Pedro. Aleluya. Y Jesús sabía que no era Pedro el que estaba hablando, sino era el diablo. Aleluya. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y eso aconteció. Aquí predicamos al Señor Jesucristo y a Jesucristo resucitado de entre los muertos. Gloria al Señor, Él ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y a su nombre. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera te acontezca. Qué hermoso consejo. Parece bonito, ¿sí o no? Cómo lo amaba Jesús, aleluya. Lo amaba a Jesús, pero lo aborrecía al Padre de Jesús. Porque esta palabra que la espada va a traspasar a su compañero es el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ya? Para eso vino Jesús. Y él tenía que padecer eso, porque ya estaba escrito de él que eso iba a padecer. Y el diablo sabía que haciendo eso, mire este pueblo de Dios que tenemos acá, por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y el diablo quería que usted esté con él para siempre, que no haya salvación. ¿Qué vive? Si Jesús le obedece a Pedro, no estaríamos nosotros. No estaríamos acá. Ya su nombre. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a decirle. ¿Qué le dijo? Aleluya, ¿quién vive? Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera este te acontezco. Aleluya, ¿quién vive? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Escucha o no? No le está ofendiendo a Pedro, no le está ofendiendo. Está hablando la verdad. Jesús no dice una palabra de más. ¿Por qué le dice a Pedro: quítate de mí delante de mí? Porque era Satanás el que está hablando, güey. Usted no hable palabras de Satanás. Aquí hay miembros que hablan palabras de Satanás. Pastor, ¿y qué hago para no hablar palabras de Satanás? Ya le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién vive? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, Pedro lo estaba mirando como hombre. Y Jesús sí estaba como hombre, pero era Dios hecho carne. Y tenía un trabajo que hacer, morir por el pecador para resucitar al tercer día, que Dios le había impuesto eso. ¿Quién vive? Dar su unigénito Hijo para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga la vida eterna. Y a su nombre. Para no caer en eso, de ser engañados por el diablo, Dios nos dice en su palabra cómo debemos de andar los cristianos. Para que no lo utilice mucho el diablo. Porque no vaya a creer que a pesar de que hablamos la Biblia, el diablo nos utilice el diablo. Varias veces. Aleluya. 7 veces cae el justo. ¿Por qué cae? Porque el diablo lo tumba. Pero ¿quién lo levanta? Jehová. 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levanta. Y a su nombre. Ese justo habla así. Abra su Biblia, primera de Pedro, capítulo 4, versículo. Aleluya. ¿Quién vive? 3 adelante. Ya. Aprenda la Biblia. Y lea la Biblia para que hable como dice la Biblia.
no hable como hombre, como persona del mundo, no. El cristiano tiene su manera de hablar, habla de Dios y es mansito y humilde de corazón. Aleluya, ¿quién vive? ¿Ya encontró? Y grábeselo bien, ¿eh? Si usted no habla esto, usted está hablando palabras ociosas. Jesús dice, aleluya, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Y para no hablar palabras ociosas, tenemos que leer la Biblia y hacer esto que dice acá. ¿Ya? Aquí nos aconseja cómo debe andar un cristiano que quiere la vida eterna. Pues tiene que leer la Biblia. Pues en el libro de repente se le pregunta un versículo bíblico para ver si anda como cristiano. No se acuerda el versículo bíblico, ¿cómo se bautiza? Si usted no sabe ni a dónde está. Aleluya. No, 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 no es así. Ya. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, y anótelo y márquelo bien, y predique a otros. Capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hace 2000 años, el anticristo, el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo. ¿Quién vive? Versículo 4. Hijitos, dice el apóstol Juan, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está con el mundo? A ver, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha hecho y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo él. El mundo entero está bajo el maligno y el mundo habla palabra del mundo. Nosotros no hablamos palabra del mundo. Hablamos palabra de Dios. Ya su nombre. Ya el mundo al pastor le dice, hermano. Yo al mundo lo puedo decir, exhortar, porque me dice hermano. Ya. Porque es el mundo, pues. Pero a usted sí le exhorto porque usted no es del mundo. Si usted es miembro, usted no es del mundo. Aleluya. Y usted debe hablar como habla la Biblia. Pastor, se le dice pastor. Hacerle cristiano. ¿Quién vive? No habla así. Es del mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. El mundo está bajo el maligno. Versículo, aleluya, 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Usted ya dónde es? Usted se va a bautizar, ¿no? Ya no es del mundo. Y ya no habla palabra del mundo. Aleluya, ¿quién vive? En todo. En todo, usted hace un documento, en ese documento usted pone versículos bíblicos para enseñarle al mundo que nosotros no somos del mundo, sino somos de Dios. Aleluya, ¿quién vive? Gloria al Señor. Yo siempre aconsejo, a veces hay amigos abogados que son del mundo y yo le digo, mira, usted hace buenas redacciones, pero si me va a hacer un documento de la iglesia, hágale poniéndole un versículo. Y yo le he dado versículos para que en algún momento le encaje un versículo bíblico, porque los cristianos hablamos palabra de Dios. Por ejemplo, un escrito puede ponerle juzgar con justo juicio.
no según las apariencias, y está escrito en tal parte, y al mundo lo adoctrinamos ahí, le enseñamos las cosas de Dios. Ah, dice, este es el verdadero cristiano. Pero si es un miembro y escribe una carta como un mundano, ¿para qué? Al pastor me hace dar vergüenza que redacte una carta y no lleva un versículo bíblico. Tiene que llevar uno, dos o tres versículos bíblicos. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Ya? Entonces, ese abogado, mejor todavía, utilice más la palabra de Dios. Yo siempre los abogados les digo, pero no les entra, pues, ¿qué es del mundo? No les entra, no les entra. Ya su nombre. Un día había una carta redactada. Le dije a un abogado, oiga, usted no está tan lejos del reino de Dios. Para que vea, pues, pastor. ¿Por qué? Porque la carta la estaba leyendo mi hijo y allí habían versículos bíblicos, una carta bien redactada, con versículos bíblicos. Para que vea, pues, pastor, me dijo. Aleluya, quien vive. Y usted no quiere que me bautice. No, ahora sí te vas a bautizar. Después mi hijo se rió, después que se fue el doctor, se rió mi hijo. Me dijo, papá, esa carta la he escrito yo. Yo la he escrito, era legalizado nada más, ya su nombre. Yo pensé que la había escrito. Mentiroso del diablo. Oiga, usted no mienta, pues, ¿cómo va a mentir? Que le digan que es mentiroso mintiendo, ya, sopórtelo, bienaventurado. Pero si le dicen que es mentiroso, porque si es mentiroso, ahí sí tenga cuidado. Porque los mentirosos no entran al reino de los cielos. A mí me llamó la atención la carta bien redactada, porque tenía versículos bíblicos. Ya, para mandarle a una autoridad. Y a la autoridad se le manda así para hacerle conocer el reino de Dios. No le hacemos conocer el reino de Dios, Dios va a permitir que nos persigan para llevar el mensaje de Dios ante las autoridades. Y a su nombre. A su nombre. ¿Está escuchando? Así son las cosas sencillas. No le anunciamos a la autoridad algo de Dios, Dios va a permitir que con la persecución la autoridad nos lleve para testificar. Pero si testificamos antes, ¿ya para qué va a permitir el Señor que nos lleve? Ya no. Por eso que ya no nos va a llevar acá la autoridad. Por eso el Señor ha mostrado que en vez de que nos lleve la autoridad, nos van a llevar 90 países a predicar el Evangelio. 90 países. Ahora, ¿cuáles son esos países? Aleluya. Ya su nombre. Estoy preocupado. Pues yo tengo que hacer lo que Dios me dice, ¿o no? Tengo que hacerlo, pues. Si no hago, entonces, ¿para qué estoy? Aleluya. Estoy aquí porque estoy dispuesto a hacer lo que Dios me dice. Manda de tres en tres a 90 países. Es lo que tengo que hacer. Por eso le vaya sacando su pasaporte. Ya su nombre. Venga con su pasaporte. Ya, pastora, no me va a mandar. Ya. Se la va a orar a Dios. Usted también ore a Dios. Señor, ¿a dónde vas a mandar? Dígale. Son 270 que necesito con pasaporte y los comienzo a mandar. Gloria sea que me ven. Donde usted ni se imagina. Va preparando su cancha, su ¿cómo se llama? Esa carne seca para que lleve. Así como los hombres de Dios, pues, eso hacían. ¿Quién vive? Aleluya. No sé cuánto tiempo se va a ir. ¿Cuánto tiempo se fue Jonás a Nínive? Se quedó 40 días allí para ver que lo que iba a pasar, pero él 3 días pasó por la ciudad hablando. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Más allá, así ha dicho Jehová que hizo los cielos y la tierra. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Terminó de cruzar la ciudad y se fue a un cerro a mirar la destrucción de él. Y no aconteció nada porque creyeron a Dios desde el rey. Y los de Nínive creyeron a Dios, no dice creyeron a Jonás, creyeron a Dios y se arrepintieron y ayunaron y se apartaron de su rapiña. Y por eso Nínive va a ser salva. ¿Ya? ¿Ya? Entonces es lo que va a hacer el Señor ahora también con estos 270 que viven.
270. Tengo que mandar. Ya en Chota ya hay más o menos unos 200. ¿Eh? Acá también hay unos 70, deben de haber acá. Ya su nombre. Y otros también me están escuchando que también quieren que los mande. También los mando. Aleluya, que vivan. Hay una revelación tremenda, ¿ya? Y el diablo ha luchado como usted ni se imagina, pero el Señor lo ha sacudido a este profeta para que hable. Dos veces yo te he dicho que le digas al pastor y tú no le has dicho nada. Que me ven. Y ayer llegó, estaba ahí que temblaba. Quiero decirle esto, pastor, yo no puedo soportar. Hace 8 meses que el Señor me dijo. Pero yo ya no vine a pasar cena. Y no pasaba cena ahí, pasaba por allá por Jaén. ¿Y a quién te dijo que le hables? ¿Que te vayas a Jaén o que le hables al pastor cuando viene a hacer cena acá? Que le hable a usted cuando viene a hacer cena. ¿Y a dónde te fuiste? A Jaén. ¿Quién vive? Aleluya. Y ahí se quedó, pues por eso ha regresado y ha regresado. Allí, estando allá, dos veces le ha hablado igualito. Y estando ahí en Chota también, porque se ha ido a vivir a Chota y ahí el Señor le ha sacudido. Ese me hace acordar cuando él, un día cuando brasileño tuvo un sueño y no quería contarme. El Señor no le dejó dormir toda la noche. A las 5 de la mañana, pastor, pastor, venga a las oficinas de la radio, quiero conversar con usted. Pero no tenga miedo, me dijo, ya su nombre. ¿Miedo de qué voy a tener? Ay, tal, al día cuando le voy a tener miedo, aunque me acusaba porque era mi enemigo. ¿Por qué era mi enemigo? Porque yo predicaba todos los pecados de Dios es amor. ¿Ya? Así como predico acá. Predico acá de Iglesia Cosecha, ¿no? Allá prediqué de un colaborador de Chota que se camina por Cajamarca dando mal testimonio y le han tomado fotos abrazado con una mujer que no es su mujer, sino una joven que visita la iglesia en Cajamarca. Y ya le habían exhortado, le habían dicho, y él había dicho al diácono de Cajamarca, pidió perdón, ya no lo voy a hacer. Ese día que yo no lo voy a hacer, se quedó allí, pidió permiso para el culto de doctrina en Chota. Y la muchacha trabajaba con una miembra de la iglesia La Cosecha que tiene una pollería. Aleluya. Y esta miembra tiene una trabajadora y esa trabajadora de vez en cuando visita la iglesia Pentecostal La Cosecha en Cajamarca. Ya. Y este colaborador se llama, ¿cómo se llama? Efraín. Ya. El domingo que estuve allá estaba con un terno blanco y le cayó la palabra. Sepulcro blanqueado, dice el Señor. Dice que se fue y se sentó por ahí. ¿Quién vive? Ya. Ay, todo terno blanco resplandeciente, qué maravilla, si así fuera tu corazón como el terno, le dije, creo que se avergonzó, ya. Y ayer me cuentan que ese día que yo estaba allá, ¿se ha quedado allá? Se ha ido a la pollería donde trabaja la joven esa del mundo, es del mundo. Y le ha dicho a la hermana, aquí vive fulana de tal, trabaja aquí fulana, sí. Quiero hablar con ella. La hermana no quiso que hable. Es un nombre. ¿Quién es usted? Ah, soy su primo hermano. Y vive. Mentiroso del diablo. Soy su primo hermano. Ah, está su primo hermano. Entonces, sí, ahí está trabajando. Ahorita le llamo. Y le llamo. Y como la joven tiene ahí una habitación que le da la hermana porque ahí trabaja, lo había llevado al primer hermano a la habitación y ahí se había quedado hasta el siguiente día. Y la hermana miembra lo había visto. Imagínense qué testimonio pone tropiezo a los miembros. Y yo eso no lo puedo tolerar. Ni lo puedo pasar por agua tibia. Que perteneció a la iglesia Pentecostal La Cosecha, pero eso no se tolera acá. Ni ninguna de las iglesias Pentecostal La Cosecha. Me dijo que no ha fornicado, ya, para disciplina por fornicación tiene que ser testimonio de 2 o 3 personas, ya, y él dice que no ha fornicado, sí, está bien, no has fornicado, ya, te creo.
Pero lo que no te creo es que tú estás escandalizando el Evangelio. ¿Por qué? Porque me enseñaron fotos con la muchacha por ahí por la calle. ¿Y esto qué cosa es? Y después me entero que el diácono Adiva ya le había llamado la atención a los dos. Víspera de la campaña donde yo iba a predicar. Y este Efraín se humilló y le dijo, perdóneme diácono, ya no lo voy a hacer. Terminó la campaña el domingo que estuve ahí con mi esposa y se va. Y se queda con la mujer en el mismo trabajo donde trabaja. ¡Qué escándalo! ¿Es escándalo o no es escándalo? Y en Cajamarca hay un testimonio terrible porque lo ven, pues. Anda abrazado como si fueran dos borrachos. Abrazado anda con la mujer, así le han tomado foto. Mandan fotos. Ay, el diácono de Chota me enseñó como 3-4 fotos. Ya dije, no me enseñen más. ¿Te acuerdas suficiente? Lo llamé, lo senté allí. Muestra las fotos. Le mostró. No es así, pastor, me dijo, es un montaje. Quien vive. Oiga, peor todavía. Bueno, fuera que dicho, pastor, sí, mi carne me ha engañado, pues, y sí lo he hecho. No, es un montaje, me dijo. Y después, como dijo montaje, dudé. Y le llamé al diácono de Cajamarca. Ya me dijo el diácono, pastor, la víspera que usted iba a venir, yo conversé con ellos. El hermano me dijo que ya no lo iba a volver a hacer, que ahí quedaba. ¿Ya? Y el día domingo que yo voy, al siguiente día, la campaña en Cajamarca, ahí estaba, y se va después de la campaña y se queda con la mujer ahí. Eso me dijo el diácono. Y él estaba escuchando ahí porque lo puse con volumen alto. ¿Y cómo dices que no? ¿Tú has hablado con Aníbal o no? Sí, pastor. ¿Y cómo dices que es montaje? ¿Cómo dices que esta foto no es contigo? ¿Quién vive? Ya, pues, no te disciplino por fornicación porque tú no estás confesando, ni la muchacha tampoco, ni nadie te ha visto. Pero ti sí te disciplino por escándalo. Y ese es el peor pecado. San Marcos capítulo 9, que está donde habla los escándalos del mundo, que ponen tropiezo a los pequeñitos. ¿Cuáles son los pequeñitos? Los miembros de la iglesia, Pentecostal la cosecha. Yo lo dejo como miembro, toitita la iglesia se corrompe. Y ya no podría yo disciplinar a alguien que esté en fornicación. Porque no lo suspendo al otro. Que me vean. Ya queda suspendido un año siempre y cuando vengas a la iglesia, tu culto de doctrina, y no se escuche más que tú andas con esa persona ni con otra persona. Ya su nombre. Imagínense. Eso hablamos. En Dios Amor eso no lo hablan. En otras iglesias eso no lo hablan. Barren para afuera, ¿ya? Hipócritas del diablo. Aquí no tratamos de ser hipócritas, sino hablar verdad en Cristo Jesús. ¿Y a su nombre? A su nombre. Es lo que pasa, pues. Y yo hablaba lo que pasaba en Dios es amor. Y el diácono era tesorero y me aborrecía. Me iba a acusar ante el misionero. Llamó por teléfono a Brasil cuando estaba predicando al aire. De Dios amor, de la corrupción que había, de las contiendas que había, que allí ya no había milagros, porque ya no había milagros. 6 meses ya no había milagros. ¿Por qué? Porque vendían comida. Yo llegué, limpié todo eso y los milagros acontecieron. Tremendos milagros. Y la iglesia comenzó a llegar, a crecer. Y muchos eran miembros que se habían ido por los escándalos. Y cuando yo estaba allí, volvieron. Y me decían, pastor, déles duro a estos porque son unos atrevidos. A los pastores siempre los han bajado llorando del púlpito. Porque de allí le hacían contienda. ¿Quién vive? A mí no me hacían contienda. ¿Por qué? Porque el diablo se manifestaba inmediatamente. Es que están con el diablo, pues. ¿Quién vive? A su nombre.
¿Quién es mayor, el que está con nosotros o el que está con el diablo? El que está con nosotros, pues nosotros tenemos miedo. Que me miraban como toro bravo, los llamaba para orarles allí, especialmente a los diáconos, colaboradores, agacharon la cabeza, pero me miraban como un toro que levanta para quererte cornear. Y todavía me miras como toro bravo, ¿no? Así le decía yo. Aleluya. Y me han dicho que ustedes han hecho bajar a los pastores llorando. ¿Es así o no? Aleluya. Ahora ustedes son los que van a llorar, ¿ya? Y lloraron. ¿Quién vive? Porque el Señor me dijo, dale duro. ¿O no? Pues es que el Señor sabe que al menos alguna cosita le obedezco. Pues dale duro. Que se levantaron, pero viendo también los miembros y comenzaron a apoyar. Lo apoyamos, pastor. Así nos decían. Porque ella me había escuchado por la radio. ¿Quién vive? Y se sanaron personas de SIDA. 6 meses antes que yo vaya, no había milagros más en Iglesia Pentecostal. Dios es amor en Panamá. ¿Por qué? Porque los pastores no hablaban lo que tenían que hablar. ¿Quién vive? A su nombre. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. El mundo habla del mundo. Esas son las palabras ociosas que Jesús habla. En San Mateo capítulo 12 ahí habla. Del 12 para adelante ahí habla de las blasfemias. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Aleluya. Palabra dura, ¿sí o no? De la abundancia del corazón habla la boca. Si en su corazón está Dios, siempre va a hablar usted palabra de Dios. Y si en su corazón está el diablo, usted va a hablar palabras del mundo, palabras muertas, palabras sin vida eterna. ¿Quién vive? Así de sencillo y así de simple. Por eso que hay que leer la Biblia para hablar las cosas de Dios. No lee la Biblia, ¿cómo habla de la Biblia? ¿Cómo habla de Dios? Hay que hablar de Dios conforme a la Biblia. Redacta una carta, usted la redacta conforme a la Biblia. No por supuesto todo, sino por ejemplo una utilidad. Se le habla y se le dice los pasajes. Se le dice que la autoridad ha sido de parte de Dios, no para que castigue al malo, sino no para que castigue al que hace el bien, sino al malo. ¿Ya? Y se le pone el versículo bien. Y esa palabra le va a quemar al diablo y la autoridad te va a hacer justicia. Cuando la tienes, si no la tienes, ya pues, no vaya a decir yo mato y después voy a decir que no he matado y le pongo versículo bien. Nada, mataste, Dios mío va a permitir que la autoridad te castigue porque mataste. Pues. ¿O cree que Dios es como nosotros que somos medio alcahuetes? No ha hecho nada, pero sí mató. ¿Por qué es lo que pasa? Porque los abogados, el abogado debe ser abogado para defender la verdad y no mentir, ni coimear a la autoridad para que se incline a una sentencia favorable cuando no la tiene. Si no la tiene, así sea quien sea, debe de pagar su delito. Porque la autoridad está puesta para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. ¿No quieres temer a la autoridad? Haz lo bueno, dice el Señor. ¿Quién vive? Hablando de temer a la autoridad, por ahí ha venido una hermana que se queja que no le da a su esposo la mantención para sus hijos. Y le aconsejan que va y lo denuncie. Pero el problema es que su esposo es miembro de esta iglesia. Aleluya, ¿quién vive? ¿Y cómo se llama este miembro? Se llama Segundo Rodríguez. No sé por dónde está el segundo, que está por la selva. Y no le pasa alimentos a sus hijos. Gloria al Señor, ha tenido 3 hijos. La hermana se ha convertido al evangelio. Están separados, no han sido casados. Y el hermano está por allá, pero creo que sí hablan por teléfono. Ahora, Señor, no le está pasando mantención. Y la hermana le ha dicho, me han dicho que te denuncie. Y el hermano ha dicho, entre cristianos de la iglesia La Cosecha no podemos denunciarnos. Pero tampoco entre cristianos de la iglesia Pentecostal La Cosecha vas a ser injusto y vas a dejar de pasarle su mantención a sus hijos.
Segundo Rodríguez, no utilice la palabra de Dios para hacer injusticia. ¿Ya? Si tú pasas a tus hijos, ya ahí sí no puedes ir a la autoridad terrenal. No pasas, eres un mundano y hay que ir a la autoridad terrenal. ¿Quién vive? ¿Está escuchando? Para eso está la autoridad, pues, para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Y allí Dios mismo opera, ya su nombre. No quieres que te lleven a la autoridad, no haga lo malo. Eres cristiano de la iglesia, pende gustar la cosecha, estás haciendo lo malo, estás haciendo injusticia y Dios no es injusto, ¿ya? Dios es justo. Tienes hijos, pasa tu pensión, habla con la persona o ven a hablar acá con el pastor y con la persona que tienes que pasar la pensión, ya su nombre. Ya, entonces acá, ¿el que es de Dios habla? De Dios. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si no leo la Biblia, ¿cómo hablo de Dios? Tiene que leer la Biblia, pues. Para eso tiene que escudriñar la Biblia. Este libro de la ley, dice José 1:8, que te mando hoy, estarán de día y de noche en tu boca. En él meditarás y harás conforme lo que está escrito en él. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y a su nombre? ¿Todo te saldrá? Bien. Ni siquiera nos van a perseguir. La persecución no es porque a ellos se les ocurre, no. La persecución es cuando la iglesia, el pueblo de Dios, se corrompe. ¿Ya? La iglesia primitiva fue perseguida porque se corrompió repartiendo comida en las iglesias. Comía en las iglesias. Después que vino Pablo, ya, Pablo que no conoció al Señor Jesucristo, y Pablo tenía el Espíritu de Dios, y él dijo que no se debe comer en la casa de Dios. Y también dijo, el que no trabaja, que no coma. Porque la gente se convertía por la comida, porque todos le daban comida, todo tenía las cosas juntas. A las viudas le repartían, por eso levantaron a diáconos, para que atiendan a las viudas en la comida. ¿Y atendieron los diáconos a las viudas en la comida? No, allí en ese mismo instante vino la persecución. Y lo mataron a Esteban, uno de los diáconos que nombraron. Y Felipe descendió a Samaria predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? La persecución no viene por gusto. Nos portamos bien, Dios nos va a mandar a otros países antes que perseguirnos. Y nos vamos. ¿Y por qué nos va a mandar? Porque nosotros acá le hablamos a la autoridad de alguna o de otra manera. Le decimos que tenemos al verdadero Dios que sana, perdona y da vida eterna. ¿Quién vive? Para eso viene el Señor Jesús, para dar a conocer al verdadero Dios, porque el mundo está engañado con la religión. Le dice santos a uno que no es santo. Los ídolos no son santos, santos somos nosotros, ya, los que conocemos la palabra de Dios y andamos como cristianos. Ya su nombre. A su nombre. Gloria, Señor. Bueno, ya no hablo más, iba a hablar más. El Señor dice que no todos vamos a estar muertos cuando Él venga. ¿Ha escuchado, sí? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo. ¿Quién vive? No leemos la Biblia, no hacemos lo que Cristo dice, ¿cómo vas a ser cristiano? Aleluya. Pastor, pero hágame un favorcito. ¿Qué favorcito? Que no hay favores. Te hago un favorcito, yo también me voy para abajo. Ya yo no quiero ir para abajo. Así que olvídate un favorcito. Haz una excepción de personas. ¿Cómo voy a hacer excepción de personas? No puedo. ¿Quién vive? No puedo. Si el mismo Señor Jesucristo no hizo excepción de personas. A Pedro le dijo lo que tenía que decirle, ¿o no? No es mi amigo que siempre me estima, el Pedrito, ¿cómo le voy a decir eso? No, oye, Satanás, apártate de mí. Aleluya, ¿quién vive? ¿Le dijo o no le dijo? Ya, pero tenía que ver reflexionado. Lo bueno de Pedro es que callaba. Él hacía cosas que no debía ser. Eso se llama necedad, pues, necio.
¿Y qué le salvó a Pedro? Hay un versículo en Proverbios. Aún el necio cuando calla será contado con los sabios, vida eterna. Por eso es que Pedro se salvó, pues, porque está escrito así. Él lo exhortaba, él se quedaba calladito. Se quedaba calladito. Hay algunos que no se quedan calladitos. No, pastor, me han montado esa foto. Aleluya. Después habló con el hermano y ya me dijo, ya tuvo que aceptar nada más. Y comenté eso, le sigo hablando para que sepa que aquí no se permite ese tipo de hipocresía. ¿Ya? Porque si no se corrompe la iglesia, esa persona no está ya más como miembro de esta iglesia. Ven, te gusta la cosa, chica, mire. Y lo digo, ¿por qué? Porque la Biblia dice, dilo delante de todos para que los demás también teman. Eso se llama hablar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Para que los demás también teman. Ya su nombre. Estamos en el Dios vivo, no en Dios muerto. Vamos ahora al reglamento, ver qué nos trae el reglamento por acá. Aleluya, ¿quién vive? Gloria al Señor. Estaba preocupado por los locales que se están construyendo, ahora estoy preocupado ya por otra cosa. ¿Por qué cosa estoy preocupado? A ver, levante la mano el que sabe. Oigan. ¿Por qué? Ahí está. No está tan lejos del reino de los cielos, dijo Jesucristo, a uno que le contestó bien. Porque hay que mandar, pe. Eso no es poca cosa. Sácale usted cuenta. 270 a cada país, no hay que mandarlo sin nada, ¿ya? Hay que mandarlo con, para que se sostenga mientras él va allá, de allá Dios verá cómo, pero no se le va, se la va a mandar sin nada. ¿Quién vive? Ya. Y yo sé pues lo que es el extranjero, es predicar al extranjero, rapidito te cae. Pero usted no va a, ver, va a ir por lo que le calle, ¿no? Va a ir a servir a Dios. Que Dios toque los corazones de alguien para que le dé un alojamiento, para que le dé un alimento, para que le dé una bendición, para la, una ofrenda para Dios. Eso ya depende de Dios. Pero hay que mandarlo con algo. ¿Ya? ¿Quién vive? Ya entonces yo estoy sacando la cuenta. El Señor sabe que sí, yo sí puedo mandar. Él sabe que sí puedo mandar. Pero la decisión, pues, hay que tomar la decisión. Tres a cada país. Entonces, ¿a dónde me voy, pastor? ¿A dónde voy a formar la iglesia? No, se va a formar iglesia, se va a testificar de la iglesia pentecostal, la cosecha, a orar por los enfermos y hablar a otras personas. Le invitan a una iglesia, usted se va a esa iglesia y le habla la doctrina de Cristo. Y si hay enfermos, endemoniados, van a ver las liberaciones, van a ver los milagros, y eso es el testimonio. Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio, entonces vendrá el fin, dice el Señor Jesús, en Mateo 24, versículo 14. ¿Cuál es este evangelio? Este evangelio es la cosecha, pues. ¿Qué va a venir a recoger el Señor? La cosecha, y la cosecha va a ser conocida en todo el mundo. Y para eso el Señor dice, manda a 90 naciones de tres en tres. Aleluya, yo voy a orar para ver cómo lo voy a mandar y a qué naciones lo voy a mandar. ¿Quién vive? ¿A qué naciones lo voy a mandar? Lo que tengo que hacer, lo que el Señor ha dicho. Se acabó. Ya lo demás lo hace el Señor. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Que le vaya bien. Yo sé que le va a ir bien porque va a ir en obediencia a Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted es discípulo de Jesucristo. ¿Quién vive? Ya, entonces usted va a leer el libro de Jonás, ya, pero no va a ser como Jonás, ándate a Rusia y usted se va a Chile, no, ándate a Rusia, me voy a Rusia, ¿qué me ven? Pastor, pero no sé hablar este ruso, no se preocupe, hable usted su castellano, lo que dice la Biblia, el resto se encarga a Dios, porque él es el de los idiomas, ¿o no? Claro, no se preocupe, el Espíritu Santo es el que va por sueños o por visiones, Dios va a tratar con ese país donde se envía a estos tres, y tres vamos a enviar.
no vamos a enviar de todos juntos, sino de tres en tres. Así que vaya sacando su pasaporte. ¿Y a quién me ven? Vaya sacando su pasaporte. Así sea miembro. Lo importante es que usted esté en comunión, que pase cena. Y Dios va a tratar con usted, porque el Señor va a conversar con usted. Usted ya no va a estar lejos del pastor. Voy a decirle al pastor si puede hacer esto. No, ahí tiene que hablar con Dios usted. Ya su nombre. ¿Cuántos quieren conversar con Dios? Ahí ya olvídate de tocarle la puerta al pastor. Le toca la puerta a Dios ya. Yo también voy a estar orando por los que van. Señor, ¿qué pasó con Blano y tal? ¿A dónde están? ¿Qué va a hacer? No sé qué. Y por aquí y por allá. Te los encomiendo, Señor. Aleluya. Entonces vaya sacando su pasaporte. No lo voy a mandar a todos juntos en un solo día. No, de repente un día a tres, la otra semana a tres más. El hecho de llegar a 90 naciones. A 90 naciones. Ya su nombre. ¿Cuáles son esas 90 naciones? Yo no sé, pero ¿quién lo sabe? Dios. Dios lo sabe. Pues usted diga al Señor, el pastor me ha dicho que vamos, que nos va a mandar a 90 naciones. ¿Tú quieres mandarme a mí? Mándame. Y aquí estoy para hacer tu voluntad, dígalo. Aleluya, hacer tu voluntad me agrada, dígale en su oración. Entonces a usted lo manda. Y le va a decir a dónde va a ir. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a hacer? Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Pastor me ha dicho que vaya listando cancha y carne seca. Ya, yo le he dicho eso ya, pero Dios sabe que es, el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. ¿Quién vive? Usted va a predicar, se convierten al Señor. Usted está haciendo discípulos en esa nación. Ese discípulo Dios lo va a utilizar para hacer otro discípulo ahí. Y se comienza a regar todo. ¿Quién vive? Yo creo que se puede hacer, ¿ya? O el Señor quiere hacer otra cosa, es cosa de Dios. Va a leer Romanos 14, no, 8:14. Con eso también va a leer y con eso va a orar usted, ¿ya? Romanos 8:14. Pastor, yo no sé hablar. No se preocupe si no sabe hablar, ¿ya? Como Moisés no sabía hablar, era medio tartamudo. No te preocupes, ahí está tu hermano. Él va a hablar en lugar tuyo. Él va a ser tu boca. ¿Quién vive? Pero Dios lo utilizó a Moisés. Porque el otro era Aarón, su hermano, nada más. ¿Quién vive? Era medio criticón también con su hermana María. Hablaron mal de su hermano y el hermano era el siervo de Dios. Murmuraron. Dios habla con este solamente y con nosotros no habla. Tú eres el intérprete de él, la boca de él, pero no te habla nada a ti, habla con él, que ni sabe hablar. Aleluya. Y Dios los escuchó y les mandó lepra. Por no conocer a Dios. Aleluya, que me tenga cuidado. Era un hombre de Dios todo, pero fallaban. Y eran hermanos carnales, ¿eh? Y murmuraron de Moisés. ¿Por qué? Porque tenía mujer cusita. ¿Quién vive? Aleluya. Usted no se preocupe, la mujer que tenga el siervo de Dios, preocúpese por su salvación, ¿ya? ¿Quién vive? A su nombre. Porque tenía mujer cusita ya. ¿Por qué habla con este? Que nosotros estamos bien casados con una del pueblo de Dios. Y este no se ha casado con una del pueblo de Dios. Y con este habla. Y a nosotros por visiones, por sueños. Y con este habla cara a cara. ¿Por qué habla cara a cara? Que me ven. ¿Y por qué hablaba cara a cara con Moisés? ¿Alguien sabe? No leen, ¿no? ¿Por qué hablaba cara a cara con Moisés? Porque era el hombre más mansito. Usted es mansito, Dios va a hablar con usted, ¿ya? Ahora, Señor, por eso el Señor Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ya su nombre. Oiga, mansito no quiere decir ser tonto por si acaso, ¿eh? Yo tonto no soy, aleluya. Pero trato de ser mansito. Pero
pero con esta mansedumbre tengo que decir la verdad al que hay que decir. Ese era Jesús, pero hablaba con mansedumbre. Hablaba con mansedumbre, hablaba fuerte. La voz de Dios es como una trompeta, ¿sí o no? Yo no sé si alguien escucha la voz de Dios, pero es una voz tremenda, pero una voz suave, porque es la voz de un ser mansito. Dios es mansito, y nosotros también tenemos que ser mansitos como Dios. ¿Quién vive? Pero hablar con voz de trompeta, ¿quién vive? Ser mansito, no ser calladito, la carita de compungido, no, eso no. Esa es mi hipocresía. Aleluya, carita bien como y haces cosas terribles, aleluya. Mejor que tengas una cara así como el pastor Córdoba y ser mansito, tranquilo. ¿Quién vive? A su nombre. A mí me tienen miedo varios, no me tenga miedo. Está bien, tengo la cara de malo, pero trato de ser mansito. Jesucristo era como árbol de tierra seca, no gustaba a nadie. Le tenían miedo, pero era mansito. Él no le iba a pegar a nadie. ¿Y por qué le tenía miedo? Ya sabe, más o menos se imagina. Porque Dios estaba con él. Hacías algo contra Jesucristo y olvídate. ¿Quién vive? A su nombre. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y ahí hay descanso para vuestras almas. Hay que ser mansito. Dios está con los mansitos. ¿Quién vive? Después se airó Moisés y se murió. Se airó. ¿Cómo se airó? Le dijo, toca la peña para que salga. Toques así. ¿Ya? Y salió el agua. ¿Para qué quería? Para que el pueblo de Dios, viendo eso, glorifique a Dios. Pero él, como el pueblo de Dios, se le levantaba y le reclamaba, entonces él le entró enojo, se airó y vino a la peña y la golpeó. ¿Ya? El agua salió, pero pecó Moisés y no entró a la tierra prometida. ¿Ya su nombre? Vamos al reglamento. Abra su página. Gloria al Señor. Página 9. No. Estamos mal. Ya vamos a pasar la página en Neu hace buen tiempo. Aleluya. 20. 27, ya. El tiempo y horarios de ensayo. Para los que ensayan, los hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, coro de señoras. No hay niños, niñas, porque bueno, hemos eliminado ese coro. Porque el diablo pervierte a las niñas. Aleluya, ¿quién vive? ¿Ya encontraron? Dice así. Tiempo y horarios de ensayo. Los ensayos para los coros de la iglesia Pentecostal La Cosecha no podrán pasar el horario de las 5:15 p.m. ¿Ya? Gloria al Señor. Y el tiempo máximo para el ensayo será de 1 hora. Los ensayos de especiales de algún hermano, hermana, será 15 minutos como máximo. El ministerio está basado en la Biblia, en Salmo 122, versículo 1. Ya su nombre. Abra su Biblia. Salmo 122, aleluya. Versículo 1, ¿qué dice? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria al Señor, a nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. Yo me alegré con los que me decían, ándate para que te limpien con cuyo. Aleluya, ahí no se alegren. Ahí póngase a llorar. Y de al que le dice, estoy llorando porque estoy viendo que te está yendo al infierno por burro, por burra. ¿Quién vive? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, tarde o temprano. Temprano. Porque aquí dice, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan.
gracias a Dios en Chota, por ahí. ¿Por qué la iglesia crece y los hermanos se mantienen firmes? Porque ellos a las 5 de la mañana, no todos, pero ya hay un grupo que a las 5 de la mañana ya está orando. Vamos a Marca, a las 5 de la mañana ya están orando. En Chota, a las 5 de la mañana, yo todavía ni me levanto ya. Tengo que levantarme en esa hora también para dar mi baño, ir a orar a las 6, 6 y cuarto, 6 y media, pues, que me vean. Pero ya cuando voy a orar 6 y media, ya el local primero ya está llenecito. Aleluya, ¿quién vive? Así es en Chota, en Bamamarca igualito. Yo llego un cuarto para las 7 a Bamamarca. Ya, porque yo me quedo en Chota, pero voy a las 5, me levanto con mi hijo y el que me acompaña. Y yo voy a Bamamarca un cuarto para las 7, de frente a orar. ¿Quién vive? Después ya hago otra cosa. Pero ya en Bamamarca, ya la iglesia ya está por mitad ya. ¿Quién vive? Entonces, usted alégrese también con la idea. Vamos a la casa, iglesia pentecostal la cosecha. Es la casa de Jehová. Amén. Ahora, 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Gloria al Señor. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Aleluya, ¿quién vive? Siempre hay un día malo para el cristiano. Pero cuando estamos en la casa de Jehová, ¿qué dice? Él me esconderá. ¿Quién vive? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Así como la gallina cuida de sus polluelos, así Jehová cuida de sus hijos. Y a su nombre. Otro pasaje. Malaquías 3:16. Aleluya, ¿quién vive? Malaquías 3:16. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que le piensan en su nombre. Amén. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Vamos a ensayar ese. ¿Para qué? Para alabar a Jehová. ¿Estamos pensando en qué? En su nombre. Aleluya. Dios se agrada a los que piensan en su nombre. Usted se reúne a ensayar. Está pensando en alabar a Dios. Está pensando en su nombre. Vienen a alabar a Dios. Está pensando en el nombre de Jehová. Y a su nombre. Y de eso se agrada a Jehová. Y fue escrito el libro de... Y usted que también ensaya y alaba a Dios, ¿usted cree que no está escrito en el libro de memoria? Está escrito en el libro de la vida. Todo eso va a salir. Eso va a salir. Dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque Él lo está mirando todo. Acá se reunieron para hablar de las cosas de Dios. Y esto agradó a Dios. ¿Ya? Agradó a Dios. Esto que estamos hablando, que Dios quiere enviar 13, también agrada a Dios que estamos temiendo a Jehová y haciendo las cosas para Jehová. Que me vean. Haga cosas que agraden a Dios. Amén. No somos perfectos, pero hacer lo mejor para Dios y usted va a tener mejor pago. ¿Ya? Ya hasta ahí nomás. Dios bendiga a cada hermano y cada hermana. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer al Creador. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, Señor, buscándote estoy. Señor, buscándote estoy. Perdón. Vengo a pedir perdón.
Vamos a orar, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. He hablado tu palabra, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Confirma, Señor, la bendición para todos. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Límpianos, Señor, cuerpo, alma y espíritu. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Señor. Confirma, Señor, confirma, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Baja sus manos. Quiero hacer una oración de reconciliación para los hermanos miembros, nuevos convertidos, los que se van a bautizar, y también para los que vienen primera vez y quieren pasar de muerte a vida, de la potestad del diablo hacia Dios, recibir perdón de pecados y herencia entre los santificados en Cristo Jesús, Señor nuestro, por la fe. Aquí no lo vemos al Señor, pero Él está aquí, en espíritu y en verdad. Usted confiesa que Jesús es el Señor, usted recibe perdón de sus pecados, y está caminando para la vida eterna. Amén. Gloria, Señor. Vamos a levantar su mano para Dios. Los oyentes también de la radio quieren ser salvos. Levanta tu mano ahí, para eso predicamos. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, borra mis pecados, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Salva mi alma, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.